Me encanta porque demuestra ser poesía pese a lo que pase. Hace unas semanas en un bar, el Diablos Azules, estábamos un poco hartos de cómo estaba, o por lo menos yo, aunque no habíamos hablado toda la noche, de cómo estaba transcurriendo la noche. Y me interrumpió justo cuando estaba yo en el micrófono y fue precioso. Señor Avante, ¿me da permiso para hacer lo que me dé la puta gana? Tienes permiso para hacer lo que te dé la gana. No necesito permiso para hacer lo que me dé la puta gana. Y lo que me da la gana es que hagamos el jam antes del poeta invitado. Sin embargo, todo es mucho más sencillo. Solo una sonrisa tuya, una palabra amable, un gesto de familiaridad, un signo de ternura o cariño, servirían de alimento a mi corazón, que no muera. Yo, por mi parte, prometo ser humilde. Me basta con no andar lejos de ti, por si algún día me necesitas. La serpiente en el hacha enroscada, para meternos el miedo en el cuerpo. Esta es otra serpiente, esta es otra hacha, cuya banda no se disuelve y cuyo terror nunca acaba. Cifras para comprar y vender nuestra alma, códigos secretos para pedir ayuda o escuchar la voz de nuestros seres amados. Y entre tanto lío de señas, sigo sin dar con la clave que más añoro, la que me permita permanecer en el cálido espacio entre tus brazos. Con el andar del tiempo, una mujer debe reflexionar sobre sí misma, tomar sus propias decisiones sin esperar que un hombre aparezca para dar sentido a su vida. En este punto me encuentro. Mi madre no es libre, mis hermanas no son libres, menos aún lo serán cuando queden apresadas por el yugo del matrimonio. Sin embargo, yo soy diferente. Deseo recorrer el camino de libertad que me llevará a otros mundos, esos en los que quizás las horas y los lugares no caduquen inmediatamente. El encabalgamiento consiste en distribuir en versos o estiques contiguos partes de una palabra o frase que de ordinario constituyen una unidad fonética y léxica o sintáctica. Diccionario de la Real Academia. El encabalgamiento es una figura literaria que se usa para no terminar la frase que se alarga demasiado, que ya está acabada, para dilatar el dolor hasta el verso siguiente, como esperando que la idea se aclare, renazca, deje de sangrar, se esconda, no duela, cabalgue. Perdona a todos los poetas, poetisas y poetos y The Last Poet and the Night que están aquí, porque solo haré un ejercicio de fluir de la conciencia, nada. Bueno, tengo un libro de Olivero Girón en la mano, no leeré nada de él, es un padre del surrealismo, y un papelito que me dieron que dice Mónico y Francisco Libertad. Pasaba por allí, me lo dieron, no sé cuál será la causa, pero si la causa es libertad, es una causa buena. Voy a pedir cuatro palabritas para hacer mi ejercicio. ¡Capullo! Capullo. ¡Polla! Polla. Capullo, polla, las dos tienen L. ¿Cuál otra más? Jilguero. ¿Cuál? Jilguero y... Almohada. Almohada. Y una quinta, está bueno. Olvido. Olvido, está. No, no, eso, olvido. Y así me dedico. Dale, dale. Dedicado a olvido. Capullo, polla, vaya dedicación. Capullo, polla, jilguero, ¿no? Sí. Jilguero y... Almohada y olvido. Ya te dije un ornitorrinco una vez y no... No, no, esa fue difícil. Sí, fue difícil. Pasan, pasan, pasan manifestaciones. Pasan lecturas, pasan libros, todo puede pasar en esta vida siempre y cuando algo te quede de todo lo que pasa. Pasarán los días, pasarán maleteros que se cerrarán, pasarán tantas cosas, pasará el olvido, pasarán los jilgueros, cisneros, pasarán todo lo que termine en ero, el eros de Freud, lo prefiero antes que el tánatos, no quiero ser un capullo, no quiero pensar tampoco lo que decía aquel hombre, que si no tienes polla no eres nada, vaya ridiculez, más viniendo de un hombre al cual no le gustaba la música. ¿Puedes creerle a un tipo
que no le gustaba la música. Yo no confiaría en él, yo no confiaría en nada. ¿Cuál es la otra palabra que me queda? Yo simplemente trataría de reposar en mi almohada y tratar de soñar en algo mejor, en algo que indique la libertad. Los poemas de Girondo, las obras completas de Wilde, Oscar, el fantasma de Canterville, en el fantasma que vamos siendo cada vez que intentamos estar completos y no somos más que un simple fantasma. Trataría de ser hoy una simple sombra, la sombra de Jung. Quédate allí, la traigo aquí, converso con ella. Hola, ¿qué tal estás, sombra? Bien, bien, asustándote. Ya no me asustes más, simplemente quiero ir a las llamas, a fluir, aunque me esté cagando de frío, muriéndome de pena, borracho de alcohol. Con esta gente, amigos, con esta gente, simplemente quiero ir a las llamas, porque simplemente estoy intentando encontrarte, buscándote. Y quizás esa es la gracia de todo, que la búsqueda siempre estará. La pluma se desliza sobre la tinta como la suave lluvia. Recorre el vaso hasta alcanzar su fondo, esperando que en ese fondo se revele súbitamente la verdad. Pero la verdad es un círculo vicioso que se enrosca como serpiente en bastón. Había perdido todo. Su pequeño mundo de mochilazo había desaparecido. Su costumbre de malabarear entre versos y fotografías a ritmo de jazz pareció desvanecerse tras el asalto. Entró en shock. Se sentía muerto. Después comprobó que así era. Había muerto. México había sido la puerta, el paso de un mundo a otro. El poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz. El poeta maldito a dar testimonio de la sombra. En realidad, son el mismo. Se le llama así cuando se acerca a los infiernos, porque la línea inquebrantable y monótona de sus versos, que es siempre la resultante de la voluntad humana y del empuje del viento, que no se doblega ni se tuerce, tiene que pasar fatalmente por el centro mismo del infierno como eje de la tierra. Estoy buscando a Dios en esta jungla de hechizos. Espero su aparición desde el centro de la tierra o con un parche de conchas en el ojo. Elfo alado y rojo entre rayos sangrientos, débil y cobarde como las amapolas, estoy buscando a mi autor junto a mis seis personajes, en un dado en el que siempre sale la triada del padre, del hijo marioneta y sordomudo y el espíritu caníbal. Yo he muerto muchas veces, muchas, muchas, y todas me han dolido, pero acaso la que más me dolió fue la primera. Después me acostumbré y pasado el tiempo, el morir era solo una rutina, un ejercicio más imprescindible en esta cotidiana singladura en la que vida y muerte eran lo mismo. Cae la noche. Encuentro mi sombra en las sombras de las sombras. Me veo salir el resurgimiento. No existe el iceberg, no existe el mar, el frío, la ilusión del hipotálamo. El sol abriéndose como un ojo. Las madres desean que sus hijos las amen. Hacen lo que sea, fingen, se muerden los huesos. Son ellas las que le abren los ojos a la noche como si fuera una rendija. Cada vez que considero que me tengo que morir, tiro una manta en el suelo y me harto de dormir. Eso.